cuanto están seguros en lo alto del pico, el helicóptero se aleja hasta que le avisen para la recogida. Es más seguro estar en el aire que sobre rocas que amenazan con desprenderse. El montañero se ha precipitado desde más de 30 metros, golpeándose con las rocas. Los guardias y el médico le inmovilizan en la camilla y tratan de subirlo a la cima. Sufre traumatismo cráneoencefálico y la fractura de varias costillas. Yo estoy bien colocado aquí. Los gritos del accidentado acompañan las labores de traslado, que deben realizarse extremando las precauciones. El terreno está cubierto de rocas sueltas y uno de los guardias está a punto de resbalar ladera abajo. Cualquier despiste puede hacer que terminen muchos metros por debajo de donde se encuentran. Por eso, la camilla va unida a una cuerda de seguridad. Después de mucho esfuerzo llegan a la cima para esperar el regreso del helicóptero que, una vez más, repite la arriesgada maniobra de aproximación. La camilla no cabe dentro del habitáculo y debe llevar medio cuerpo fuera, pero está firmemente asegurada. El resto del equipo esperará allí la vuelta del helicóptero o descenderán por sus propios medios.
se realiza de la siguiente manera. El rescatador se coloca a un costado de la persona. Extender el brazo más cercano a usted por encima de la cabeza, doblando el codo en ángulo recto. Cruzar el otro brazo sobre el pecho, colocando el dorso de la mano cerca de la cara. Flexionar la pierna más alejada de usted, que el pie se apoye en el suelo. Completar la maniobra girando el cuerpo hacia usted. La cabeza debe quedar apoyada sobre el brazo extendido, con el dorso de la otra mano apoyado en la cara y siguiendo la línea de la columna.